Robert Anthony De Niro Jr., más conocido como Robert De Niro, es un actor, director y productor de cine estadounidense. Ganador de 2 premios Oscar por su actuación en las películas Toro Salvaje y El Padrino, parte 2. Es ampliamente conocido por sus papeles de gánster y de personajes conflictivos y turbulentos, destacando sus múltiples colaboraciones con el director Martin Scorsese, y por sus primeros trabajos con el director Brian De Palma. Durante su carrera ha interpretado a personajes de toda clase de géneros, así como de terror, drama e incluso de comedia. Sus interpretaciones más destacadas se encuentran en cintas como El Padrino, Parte 2, Taxi Driver, The Deer Hunter, Toro Salvaje, Érase una vez en América, Los Intocables de Elliot Ness, Goodfellas, Despertares, Cape Fear, Casino, Hit y El Irlandés. Robert De Niro nació en Greenwich Village, Nueva York, hijo de Virginia Houlton Admirel, pintora y poeta, y Robert De Niro Sr., pintor expresionista abstracto y escultor. Su padre era de ascendencia italiana e irlandesa, y su madre era de ascendencia inglesa, alemana, francesa y holandesa. Sus bisabuelos italianos, Giovanni De Niro y Angelina Mercurio, emigraron de Ferrazzano, provincia de Campobasso, Molisa. 3 de sus 4 abuelos tenían ascendencia irlandesa. Parte de sus ancestros se embarcaron hacia Estados Unidos durante la Gran Hambruna Irlandesa. Sus padres, quienes se conocieron en clases de pintura de Hans Hoffman en Provincetown, Massachusetts, se divorciaron cuando él tenía 3 años de edad. De Niro fue criado por su madre en Little Italy, barrio de Manhattan, y en Greenwich Village. Su padre vivía a algunas manzanas de distancia, y también pasaba mucho tiempo con él. Asistió a PS41, una escuela primaria pública de Manhattan, hasta el 6º curso, y después fue a la privada Elizabeth Erwinning School en 7º y 8º curso. Fue aceptado en el Instituto de Música y Arte para el 9º curso, pero solo asistió durante un corto periodo y luego fue transferido a un instituto público. Comenzó la secundaria en la privada MC Burney School, y más tarde asistió a la Rhodes Preparatory School, pero no se graduó. En su juventud recibió el apodo de Baby Milk debido a su tez pálida. El joven De Niro pasaba el tiempo con un grupo de chicos en la calle en Little Italy, y con algunos de ellos continuó la amistad durante mucho tiempo. Los indicios de su carrera se vieron en su debut en una obra a los 10 años, interpretando al León Cobarde en una producción escolar de El Mago de Oz. Además de encontrar alivio a su timidez mediante la actuación, De Niro también estaba interesado en las películas, y abandonó la secundaria a los 16 años para dedicarse a la actuación. De Niro estudió actuación en el Stella Adler Studio of Acting y en Actors Studio de Le Strasbourg. Con 20 años de edad, en 1963, De Niro hace su primera intervención cinematográfica junto al director Brian De Palma en la película The Wedding Party, que también suponía la primera película de De Palma como director. La película, que no se estrenó hasta 1969, fue un proyecto de la Sarah Lawrence College, donde De Palma estudiaba cine. Esta sería la primera colaboración con Brian De Palma, director con el que De Niro entablaría una gran amistad. Durante los años 1960, hizo varios trabajos en el teatro, y en 1965 trabaja como extra en la película francesa Trois Chambers a Manhattan. En 1968, volvió a ser contratado por Brian De Palma e hizo su debut en el cine con la película Saludos. En 1969 también participó en otra película de De Palma, Hola, Mamá, donde De Niro repite el personaje que había interpretado en Saludos. A De Palma le encantaban las contribuciones que De Niro hizo junto a él en sus películas, y entonces el director sería el encargado de presentar a los demás directores a De Niro como un gran actor. Entonces, gracias a su amistad con De Palma, logró en el año 1973 obtener un papel en las películas Muerte de un jugador, con el que ganaría cierta popularidad, y en Mean Streets, de Martin Scorsese, con quien empezó una prolífica colaboración.
De Niro y Scorsese también cosecharon una buena relación, con la que darían fruto películas como Taxi Driver, New York, New York, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, Goodfellas, KFC y Casino. En la mayoría de estas películas, De Niro interpretó personajes emocionalmente inestables con tendencias sociopáticas. Taxi Driver es particularmente importante, pues su actuación del personaje de Travis Bickle le valió la fama mundial, y unió para siempre el nombre de De Niro con el famoso monólogo «Me estás hablando a mí». En 1974, De Niro participa en El Padrino 2, dirigida por Francis Coppola, en el papel del joven Don Vito Corleone. En la primera entrega este personaje fue interpretado por Marlon Brando y de hecho se negoció con el actor para que volviese a interpretar el papel en la segunda parte, pero debido a que tenía problemas con la productora, rechazó el papel. Su actuación le dio su primer Oscar al mejor actor de reparto. Curiosamente, De Niro y Marlon Brando son los únicos actores que han ganado un Oscar interpretando al mismo personaje. Brando ya lo había ganado por interpretar al viejo Vito Corleone en El Padrino. Curiosamente, De Niro había audicionado para el papel de Sonny Corleone, papel tomado por el actor James Caan. En 1976, De Niro aparece junto con Gerard Depardieu en la película de Bernardo Bertolucci, No Uva Sento. En 1978, interpreta a Michael Bransky, en el aclamado film sobre la guerra de Vietnam, The Deer Hunter. Otra notable actuación fue en el papel del gánster judío David Eransan en la película Érase una vez en América de Sergio Leone. En 1980, rueda Toro Salvaje. Su papel de Jaque Lamota en esta película es considerada como una de las 10 mejores interpretaciones de la historia del cine y le valió para ser galardonado finalmente con el Oscar al Mejor Actor. Temiendo encasillarse en este tipo de personajes duros y conflictivos, De Niro empieza a hacer trabajos diferentes y ocasionalmente papeles de comedia, donde obtuvo mucho éxito con películas como Huida a Medianoche, La Cortina de Humo, Analízate, Meet the Parents y Meet the Fockers. Otras de sus películas son Enamorarse, La Misión, El Corazón del Ángel, Despertares, Mary Shelley's Frankenstein, Sleepers, Irani. En 1993, actuó en This Boy's Life, con el aquel entonces actor infantil Leonardo DiCaprio y la actriz Ellen Barkin. Alrededor de este tiempo, se le ofreció el papel de Mitch Lirien en La Línea de Fuego frente a Clint Eastwood. De Niro rechazó el papel y quedó en manos de John Malkovich, debido al compromiso de dirigir su primera película, Una Historia del Bronx. Ese mismo año recibe el León de Oro Especial del Festival de Venecia, por los méritos obtenidos a lo largo de su carrera cinematográfica. En 1995, De Niro protagonizó en la cinta de acción policial de Michael Mann, Heat, junto con su colega y amigo de mucho tiempo, Al Pacino. El dúo atrajo la atención de los medios, ya que el talento y renombre de ambos ha sido comparado a lo largo de sus carreras. Aunque ambos, Pacino y De Niro protagonizaron El Padrino 2, en aquel entonces nunca compartieron tiempo de pantalla y en Heat fueron escasas las escenas que interpretaron juntos, fomentando el falso rumor de una rivalidad profesional y personal entre ambos íconos del cine. Volvió a unirse con Harvey Keitel y Ray Liotta, pero en esta ocasión junto con Sylvester Stallone en el drama criminal Tierra de Policías. De Niro desempeñó un papel secundario, dejando los principales a Stallone, Keitel y Liotta. En 1996, interpretó a Gil Renard, un fanático loco en The Fan. En 2000, interpretó a Leslie William Billy Sunday, un suboficial alcohólico y racista en Hombres de Honor. En 2004, De Niro prestó su voz para interpretar a Don Lino, el villano en la película de animación El Espantatiburones, junto a Will Smith. También repitió su papel de Jack Burns en Meet the Fockers, y apareció en Stardust. Todas las películas, aunque tuvieron moderado éxito en la taquilla, De Niro recibió críticas mixtas y fue denostado por la crítica que argumentaba que el actor había dejado de aparecer en cintas de contenido dramático y de dar las notables interpretaciones como las del pasado,
inclusive fue juzgado de descuidar el material en que aparecía. Cuando se encontraba haciendo promoción para el espantatiburones, De Niro dijo que era su primera experiencia prestando su voz para un film animado, y recalcó que fue un momento agradable en su carrera. De Niro tuvo que rechazar un papel en Los Infiltrados debido a los compromisos con la preparación del Buen Pastor. Al respecto mencionó, "Yo quería. Me gustaría haber podido, pero estaba preparando tanto el Buen Pastor que no tuve el tiempo necesario. Estaba tratando de hacerlo de alguna forma mientras preparaba la cinta. Simplemente no fue posible". En 2007 volvió a trabajar como director en la cinta El Buen Pastor, protagonizada por Matt Damon junto con Angelina Jolie. La película también le reunió en pantalla con su amigo Joe Pesci, con quien había colaborado en Toro Salvaje, Goodfellas, Una historia del Bronx, Érase una vez en América y Casino. En 2008 se estrenó el filme policíaco titulado Righteous Kill, en el que actúa junto a Al Pacino por vez primera durante todo el largometraje. Al año siguiente, estelarizó el drama Todos están bien, junto a Drew Barrymore y Kate Beckinsale. La cinta es un remake del clásico de 1990 Stanno Tutti Vani de Giuseppe Tornetor. En 2010, aparece en la cinta de acción Machete de Robert Rodriguez junto a un elenco encabezado por Danny Trejo, Michelle Rodríguez, Jessica Alba y Steven Seagal. Aparece en Little Focus, otra secuela de Meet the Parents, y en el thriller Stone con Mia Jovovich y Edward Norton. En 2011, De Niro aparece en la cinta de acción Killer Elite junto a Jason Statham y Clive Owen, en la adaptación de la novela Limitless junto a Bradley Cooper, y en New Year's Eve, una comedia romántica dirigida por Gary Marshall. Más de tres décadas después de la cinta No Uva Sento de Bernardo Bertolucci, De Niro estelariza en uno de los tres episodios de la cinta italiana Manuale de Amore 3, con Mónica Bellucci, elaborada por el italiano Giovanni Veranisi. A partir de 2012, De Niro aparece en las cintas Silver Linings Playbook, Freelancers, Red Lips, Dean Flynn, The Big Wedding, Killing Season, The Family, Las Vegas, Grudge y The Bagman. Recibió una nominación al Oscar por Silver Linings Playbook. En Killing Season comparte pantalla por primera vez con John Travolta. En la comedia de boxeo Grudge, De Niro se reúne con Sylvester Stallone, bajo la dirección de Peter Siegel. Posteriormente apareció en American Hustle, The Intern, Joey, Dirty Grandpa, Manos de Piedra, The Comedian y Wizard of Oz. Para El Irlandés, De Niro se reunió con el director Martin Scorsese más de 20 años después de su última colaboración. Interpreta al asesino a sueldo Frank Sheeran, junto a un elenco integrado por Al Pacino y Joe Pesci. La cinta se estrenó por Netflix en 2019. En sus mejores épocas, De Niro era reconocido por su compromiso en la interpretación de los papeles, por su técnica metódica de actuación y por el intenso estudio de los antecedentes o rasgos físicos y psicológicos de los personajes a interpretar. A pesar de ser zurdo, siempre escribe o realiza distintas actividades con la mano derecha cuando el personaje que encarna es diestro. Aumentó 27 kilos de peso y aprendió a boxear para interpretar a Jaque la Mota en Toro Salvaje. Pasó 4 meses en Sicilia aprendiendo a hablar el dialecto siciliano para interpretar a Don Vito Corleone en El Padrino 2, ya que parte de los diálogos que su personaje habla en la película son en esa lengua italiana. Aprendió a tocar el saxofón para New York, New York. Se hizo entradas en el cabello y aumentó varios kilos para interpretar a Al Capone en Los Intocables de Elliot Ness. De Niro se casó con su primera esposa, Diane Abbott, en 1976. Ambos tienen un hijo llamado Rafael. De Niro adoptó además a la hija de Abbott, nacida de un matrimonio anterior, llamada Drena. Su matrimonio con Diane finalizó en 1988. De su relación con la modelo Toukie Smith tiene 2 hijos gemelos, Julian Henry y Eran Kendrick. En 1997 De Niro se casó por segunda vez con la también actriz Gracie Tober.
De este matrimonio tiene dos hijos. Su hijo Jot nació en 1998 y en 2011 su hija Ellen Grace. Su matrimonio terminó en noviembre de 2018. A finales de los años 1980, De Niro comenzó a invertir en el área de Tribeca en Nueva York, incluyendo el estudio de cine Tribeca Productions y el Festival de Cine Tribeca Film Festival. A finales del 1997, De Niro se casó con su segunda mujer, Grace Ictober, una antigua azafata 10 años más joven. Tuvieron un hijo, Elliot, en 1998. La pareja solicitó el divorcio por diversas disputas, sin embargo, el divorcio nunca fue realizado y en 2004 se renovaron sus votos. En diciembre de 2011, Ictober y De Niro dieron la bienvenida a su hija Ellen Grace. De Niro apoya firmemente al Partido Demócrata, y explícitamente prestó apoyo financiero a Al Gore en las elecciones presidenciales del año 2000, y a John Kerry en las de 2004. En 1998, como amigo personal de la familia Clinton, se pronunció en contra del proceso de destitución de Bill Clinton en contra del presidente Bill Clinton. En 1998, un artículo del periódico británico The Independent reveló que De Niro aparecía entre los usuarios de una agencia de chicas de compañía de Francia que se dedicaba a atraer adolescentes para ejercer la prostitución, habiéndoles prometido carreras en el mundo de la moda o la actuación. En 2003 le diagnostican cáncer de próstata. Este hecho le llevó a pasar por los quirófanos, pues optó por someterse a una cirugía. Su padre murió en 1993 a los 71 años de edad, víctima de cáncer, y desde entonces se somete constantemente a chequeos médicos. En marzo de 2016, De Niro revela a la prensa que su hijo Elliot, de 18 años, sufre de autismo. Declara que si bien mantiene su vida privada lejos de la mirada pública, ha comentado que da a conocer esto por el bien de su hijo y de otros afectados por esta patología. De Niro ha expresado su apoyo al Estado de Israel. Durante una conferencia de Jerusalén en 2013, elogió al pueblo israelí calificándolo como energético, sincero y muy inteligente, y agregó: "Respeto esa agresividad porque la necesitas en su situación". Al año siguiente se negó a participar de un boicot a Israel. De Niro es cofundador de la cadena de hoteles y restaurantes Nohubuja Hospitality LLC, que en 2018 abrió el Nohubu Hotel Tel Aviv en dicha ciudad israelí. En octubre de 2019, una ex empleada suya, Graham Chase Robinson, demandó a De Niro por acoso y sexismo mientras trabajaba en la compañía productora del actor. Robinson afirmó que De Niro le hizo comentarios cargados sexualmente y la sometió a contacto físico no deseado mientras trabajaba para él. Después de que Robinson intentase renunciar a su empleo en la compañía de De Niro, según ella, este amenazó con dificultar el futuro de su carrera para forzarla a permanecer en su posición. Gracias por ver este video. Suscríbase al canal.